Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. Nuestro amigo Nicolás Nani realiza un nuevo taller de constelaciones familiares. Charlamos con él. Bien, la próxima va a ser el sábado 7 de octubre de 16 a 21 horas, aquí en Artigas 484. Y las constelaciones siempre son una oportunidad de abrir el conocimiento y de abrir el corazón y la conciencia. ¿Por qué? Cada vez se ven más resultados, más efectos de cómo las personas reordenan sus vidas, a veces retorna la salud, se componen muchas situaciones que tienen que ver sobre todo con lo relacional. Y en ese sentido, creo que la apertura que está habiendo en estos tiempos ayuda a facilitar esos encuentros. Hoy, por ejemplo, me gustaría compartir temas que sé que son de alta sensibilidad y que por ahí muchas personas pueden sentirse tocadas por esto, pero no nos damos cuenta que a veces cuando algo no funciona bien en la vida, por ejemplo, temas de salud o siento algún tipo de situación interna que no me deja avanzar, quizá tengo angustias que no explico, o de pronto me siento sin energías o poca motivación. Y todas esas cuestiones casi siempre responden al pasado. Uno tiene como una sabiduría común y popular, dice, el pasado hay que dejarlo atrás. Por supuesto que coincidimos con eso, pero hay maneras de dejarlo. No es oponiéndonos al pasado como él deja de actuar en nosotros, sino aprendiendo a reconocerlo e incluirlo. No es barriendo bajo la alfombra. Exactamente. Bueno, entonces, desde ese lugar, podemos decir que una constelación es una forma de volver a tomar la vida en este presente. Es la manera de ordenar aquello que tal vez quedó por alguna razón herido, algo que no fue amado, incorporarlo a la vida y quedar disponibles para avanzar. Ahora bien, todo esto implica un reconocimiento. Y esa es la parte donde uno de pronto necesita bajar las barreras, con humildad, reconocer aquellas cosas que han dolido, que han marcado, y animarse a darles un lugar. Quiero decir, el reconocimiento o el sí inicial, es una palabra que se utiliza mucho en las constelaciones, a sentir. El sí activo hace que se genere algo nuevo. Y ahí es donde la vida puede otra vez florecer hacia adelante. Hoy, si me permitís, me gustaría compartir un tema que, como ya anticipé, realmente puede despertar muchos movimientos internos. Y tiene que ver con los niños no nacidos. Y no hablamos de las causas. Cuando hablamos de abortos, pueden ser causados o no. Más allá y sin, por supuesto, ningún juicio de por medio, lo cierto es que esto a veces es algo tan doloroso, tan difícil de gestionar, que las personas creemos que olvidándolo o dejándolo atrás pasa. Y me ha tocado trabajar con mucha gente con problemas de este tipo y veo los cambios cuando pueden de pronto abrir el corazón y dar un lugar, un reconocimiento a esto que ocurrió. A veces no nos damos cuenta que aquellos seres que quizá no tenemos imágenes porque ni siquiera los vimos físicamente, y eso puede disminuir o no darnos cuenta que también es una vida y un alma. Entonces la constelación es una oportunidad de reparar estas cuestiones, repararlas en el sentido de darles un lugar en el corazón. ¿Y uno cómo comprueba esto? La persona que se decide, que abre la puerta para integrar esto que le ocurrió, nota en su vida que hay un cambio. Empiezan a ordenarse ciertas cosas, empieza a ver otras libertades que no eran posibles justamente por estar velada la parte interior de la persona por este dolor. Por eso, hoy, si me permitís, puedo como invitar a aquellos que tal vez tengan, no solo con respecto a estas cuestiones específicas de un niño no nacido, aquellas cosas que han quedado como, de alguna manera, heridas por la muerte. Y acá voy más allá. ¿Cuántas situaciones hay que de pronto no han sido elaboradas con un buen duelo? Y esto es importante también abrirlo para poder incorporarlo y salir adelante en la vida. Aunque no nos guste el dolor, lo tenemos que transcurrir todos. Es que solo se transforma el dolor cuando es tomado.
y por ahí algunas personas pueden entender que esta invitación sea como volver a remover cosas antiguas. Sin embargo, lo que tenemos que tener certeza, y hoy en día estas cuestiones las avalan otras miradas, otras comprensiones, que puede ser la biología, la física cuántica. Desde el fenómeno de la unidad, nada queda fuera. Toda información sigue. Entonces, una constelación lo que hace es traer de pronto a este presente la memoria del pasado, pero para darle un nuevo lugar. Y así dejar despejado el camino de lo no resuelto para aquellos que avancen y sigan la vida hacia adelante. Y siempre aclaramos esta cuestión de que al sanarnos nosotros estamos sanando también nuestro linaje hacia arriba y hacia abajo. Así es. Una constelación se comprende únicamente cuando uno se vuelve adulto, en el sentido de que se hace cargo de aquellas cosas no reconocidas y también desde el lugar de la igualdad reconoce, respeta los destinos de los anteriores. Todo ese proceso a veces desafía a nuestra mente convencional, al ego, a la individualidad. A veces el dolor, el enojo, el resentimiento hace que uno se enquiste en una posición, pero eso mismo lo separa. Y a veces creemos que así resolvemos la vida, y sin embargo no funciona, porque tarde o temprano se va a ver esa exclusión en la salud o en el desequilibrio psíquico o otros aspectos de la vida que no son como la persona desea que fueren. Por algún lado sale. Así es. Por eso que cuando uno se anima a abrir el alma, como decimos en este ámbito, realmente no lo hace solo para sí mismo. Es la más alta contribución que uno puede hacerle a la vida, a los hijos, a los familiares y, por supuesto, como me gusta cerrar a veces, a la especie humana. Porque cuando una persona puede comprender cuál es su lugar en la vida, aprende a comprender y respetar el lugar de la vida de los otros. ¿Te ha pasado, me contabas hace muy poquito en una constelación, trabajar sobre este tema que estamos hablando, ¿no? De los no nacidos? ¿Podemos dar algún ejemplo como para que la gente lo entienda y a veces hasta se sienta identificada? ¿Cómo no? Me ha tocado trabajar con una persona muy joven, con dos abortos, las razones por conflictos con sus parejas y demás, pero esta persona estaba como retenida y paralizada en la vida, con muchas capacidades y dones, y sin embargo no poder explicarse qué le pasaba suficientemente. Aparentemente tenía resuelta esta situación y la compartía casi con naturalidad. Siempre nos pasa que creemos que está superada una situación y no siempre es así. Claro. Por supuesto que a veces el dolor es tan grande que hacemos una barrera racional muchas veces para tapar. Bueno, cuando se abre el trabajo, en verdad esta persona puede contactar con su real emoción, con aquellos sentimientos verdaderos que por miedo o por complacencia a otros simplemente dejó que ocurrieran estos hechos dolorosos. Bueno, desde ese movimiento se vio como la persona pudo tomar contacto con aquellos seres. Me refiero a esas pequeñas almitas que ni siquiera, por supuesto, tuvieron jamás un rostro visible, pero sí tenían presencia. Cuando esta persona descubre que los tenía presentes, pero los tenía velados, y empieza a ponerles un nombre, un rostro, bueno, cambió totalmente en su vida. En verdad, esto, cuando comparto un hecho, siempre lo hago con retrospectiva, porque pasó el tiempo y se vieron los cambios. Y son comprobaciones que uno puede ver en la vida real. Y esto fue lo que ocurrió. Esta persona, después de ese hecho, empezó a darse cuenta que aquello que le ocurría en la vida, todo le pertenecía. Y en la medida que sabía abrazar y dar un lugar en el corazón, la fuerza para vivir seguía adelante. Esto implica, por supuesto, vencer las culpas, los miedos, y sobre todo, tratar de entender que la vida es un juego de aprendizajes. Y a veces pagamos con un dolor muy alto, un precio muy caro, una situación de paz o de salud. Pero siempre hay caminos de salida. Y eso es lo que se puede obtener a través de una experiencia de las constelaciones familiares. Seguimos cumpliendo. Agua potable para toda la ciudad.
478 familias accederán al servicio de agua potable. Gracias al recupero del rubro obras, llevamos invertidos más de 40 millones de pesos en obras de agua y cloacas. En Villa del Lago ya se ha realizado la apertura del acueducto de vinculación y casi 2.000 vecinos ya cuentan con el suministro de agua potable con una inversión de 3.594.000 pesos. La gente está contenta, yo he charlado con varios vecinos de la zona, están contentos, ahora lo único que les pedimos es que todos limpien la cisterna y todos limpien los tanques, porque tenían otra agua y ahora cambia el gusto y van a tener otra agua mejor, y es lo que pedía la gente del barrio. Ante todo quiero realmente destacar el trabajo de Pedro, de toda la comisión directiva de la cooperativa San Roque, tanto de esta como de las anteriores, ¿no? Porque el vecino de Villa del Lago históricamente tenía agua corriente y siempre ha reclamado de la cooperativa un mejor servicio, y una cooperativa que con las mejores intenciones y con pocas herramientas trataba de hacer lo que podía, ¿no? Entonces creo que acá una irresponsabilidad de Estado, una ausencia de Estado durante décadas. Y bueno, creo que nosotros ante el trabajo de la gente de obra pública del Departamento Ejecutivo Municipal proyectó una obra realizable con recursos propios en corto plazo que ha cambiado la vida, como decía recién Pedro, de 500 familias de Villa del Lago, y vamos por más, porque queda otra etapa que estamos proyectando ya conjuntamente con la cooperativa San Roque, que va a alcanzar a 777 familias. Estamos hablando de esta etapa, son 2.000 personas que tienen agua potable, en la segunda etapa se van a sumar 3.500 estimativamente. Además de la cual se brindará agua a más de 700 familias con una inversión aproximada de 7 millones de pesos. Más de 3.000 vecinos mejoraron su calidad de vida. Más obras y servicios que mejoran la calidad de vida del vecino. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Como parte de la Semana de Lucha contra la Trata de Personas, el Instituto de Género de Promoción de la Igualdad del Defensor del Pueblo implementó numerosas actividades lúdicas y audiovisuales para sensibilizar sobre violencia y trata de personas. Además, hubo intervenciones en la vía pública, espacios informativos, música en vivo y radios abiertas en la capital y el interior provincial. Basta de trata de personas. Mario De Cara, Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Bienfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Cosquín se llevó a cabo la primera etapa de adoquinado que abarcó las calles Gaucho Rivero entre Santa Fe y Fleming, Santa Fe entre Guido Spano y Soberanía Nacional, Juan B. Justo entre Saavedra y la Primera Rotonda y Namuncurá entre Miguel Mieres y Cetrángolo. Cosquín, somos todos. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta, o al teléfono 03541 156 63 139. El diputado nacional Diego Mestre estuvo en campaña por la zona de Punilla. Charlamos con él en Villa Yardino. Así es, estuvimos en la ciudad de Carlos Paz, se conformó la mesa de Cambiemos, que en el caso de la provincia de Córdoba está conformada por la Unión Cívica Radical, por el PRO, por la Coalición Cívica. Esto nos parece muy importante porque hay que dejar atrás las diferencias que hubieron en el pasado para poder apostar al futuro. Y eso es casualmente lo que se decide en esta elección del 22 de octubre, es dejar atrás el pasado, que en este caso es el peronismo y kirchnerismo, que mucho daño nos hizo en las instituciones, en la economía, a los cordobeses porque fuimos discriminados, y que podamos apostar
a un gobierno que le devolvió la esperanza a los argentinos y sobre todo a los cordobeses, con muchísimas obras que ya se están ejecutando. A mí me gusta destacarlas porque la verdad que en tan poco tiempo se están, no solamente que se las han anunciado, sino que se las ha ejecutado, se las están ejecutando y se las está haciendo con un ahorro estimativamente del 30%, lo cual le habla a las claras también del sobreprecio que había anteriormente. Pero destacar la autopista de Córdoba a Río Cuarto, destacar la autopista de Córdoba a San Francisco, que era una obra que venía reclamándose del año 1972, los gasoductos troncales, las obras de cloaque, el Plan Nacional de Hábitat, que son 2.000 millones de pesos que se están invirtiendo en la provincia de Córdoba, sobre todo en las localidades del interior de nuestra provincia, donde casualmente se pone el foco en los sectores más vulnerables que tiene cada una de estas localidades para mejorar los espacios públicos. Esto también nos parece realmente muy importante. Así que estamos buscando y consiguiendo el apoyo de los cordobeses para poder ampliar esta diferencia que hubo en Las PASO, que fue una diferencia importante, 16 puntos, pero que nosotros creemos que la podemos ampliar porque vemos de parte de los cordobeses un acompañamiento importante. Me imagino que ganar estaban los planes. ¿Ganar por tanta diferencia, la verdad, pensaban? No, la verdad que no. No pensamos que iba a ser tanta la diferencia. Sí pensamos que íbamos a ganar. Inclusive las encuestas, yo accedí a una que pude ver en la última semana y allí en la provincia estábamos ganando por 8 o 9 puntos y en la capital por 12 o 13 puntos y eso se duplicó. En la capital, en Córdoba capital, ganamos por 26 puntos y en la provincia ganamos por 16 puntos. Así que fue una diferencia muy importante. Esperemos poder consolidarla, yo creo que va a ser así y que inclusive la podemos aumentar. Y aparte convencer a los cordobeses dentro de 2 años que pueden ser gobierno, porque ha pasado alguna vez que las legislativas los han votado y después el gobierno no. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, cuando hay una diferencia así tan grande, creo que ya va marcando un rumbo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en el caso de Córdoba, que viene gobernando el peronismo hace casi 20 años, son muchos años, la gente pide una alternancia también, el sistema democrático trae consigo esto, y bueno, teniendo en cuenta los resultados del gobierno, que según las últimas estadísticas del INDEC nos dicen que en la provincia de Córdoba el 40,5% son pobres, creo que habla a las claras del fracaso de las políticas públicas de Unión por Córdoba, sobre todo con el costo Córdoba, ¿no? Que es un costo muy alto, tenemos una presión tributaria una de las más altas del país, y tenemos la deuda en dólares también una de las más altas que tenemos. Entonces, sumado todos estos indicadores, más que en salud pública y sobre todo en educación pública, ha fracasado rotundamente. Hoy de cada 10 chicos que inician el primario, solo 3 también en el secundario en la provincia de Córdoba. Entonces me parece que habla a las claras de cómo en el 2019, si realmente seguimos consolidando este espacio, si dejamos las diferencias atrás, si dejamos los egos atrás y si miramos hacia adelante con una propuesta que realmente sea que les guste a los cordobeses, que enamore a los cordobeses, seguramente vamos a poder ser una alternativa real y concreta dentro de 2 años. Cuando uno le entrevista a Schiaretti o a Yarlora y le pregunta a este famoso costo Córdoba, echa las culpas al gobierno nacional. Bueno, ellos echan las culpas para todos lados y no se hacen cargo de que vienen gobernando casualmente la provincia hace casi 20 años. Por eso casualmente los cordobeses están cansados, hartos de las mentiras y por eso creo que vamos a tener una posibilidad. Te vuelvo a Carlos Paz. Ahí hay un intendente ex radical que es Esteban Avilés. ¿Está abierta la puerta para que vuelva a la UCR? Porque según con quien hables, las puertas están abiertas de par en par y otras están totalmente cerradas. No, creo que siempre hay que tener las puertas abiertas. Más si tenés en cuenta de cómo se conformó Cambiemos, desde dónde venimos, tenemos distintas historias, el radicalismo tiene su propia identidad, hay muchos que fueron en su momento radicales y me parece que así como Esteban, como cualquier vecino, cualquier dirigente que pueda haber decidido en el pasado determinadas cuestiones, determinadas situaciones, me parece que tenemos que ser en esto amplios y verdaderamente buscar los consensos suficientes para poder avanzar. Así que yo creo que todos son bienvenidos. Thank you.
fue el PPP, luego el PPP Aprendiz. Y ahora, los cordobeses tenemos otra buena idea para ayudar a dar trabajo a los adultos varones que están sin empleo. Llega Pila, el programa de inclusión laboral para adultos varones. 10.000 oportunidades de trabajo para hombres desempleados de 25 a 65 años. Inscribite del 6 de septiembre al 6 de octubre en empleo.cba.gov.ar y aprovecha esta gran oportunidad que la creamos entre todos. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hotel y Spa Tres Pircas, habitaciones exclusivas, spa con piscina climatizada, sauna, ducha escocesa, hidromasaje, gimnasio completo, salón de eventos, restaurante. Viva una experiencia inolvidable en un marco natural único. Tres Pircas Hotel y Spa, Buenos Aires, esquina Paraná, Huerta Grande, Córdoba. Informes y reservas 0810-888-4837, trespircashotel.com.ar. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación, Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541 428050 o 351 2045060. Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. Jorge Álvarez, vocal de la Agencia Córdoba Cultura, nos cuenta las novedades con respecto a la ley de apoyo a los medios audiovisuales. Hicimos el lanzamiento con el señor gobernador y el ministro de Industria de los 16 premios que el gobierno de la provincia ya otorga para dar 44 premios por un valor total de 24.250.000 pesos. En unos 15 días estamos largando 4 premios más por un total de unos 12 millones de pesos. Y en el día de ayer inauguramos junto al intendente de Unquillo, en la ciudad de Unquillo, el primer polo de animación que existe en nuestro país. O sea, en una construcción bellísima de la ciudad de Unquillo van a tener lugar 11 microempresas y medianas empresas que se dedican a la animación, a los dibujos animados en nuestra provincia. Y ahí van a tener lugar todos los demás que se dediquen a la animación, y desde ahí van a producir, van a articular guiones, desarrollos, escenografía, puesta en escena, y se va a filmar. Y todo esto pensando en un consumo local en nuestro país y también para exportar. O sea que hace algunas semanas estaba la muestra EVA, ¿no?, de videojuegos, y charlábamos con gente que venía de España y les daba una enorme envidia que tuvieran a nivel local en Córdoba esta ley. Y decían, ojalá tuviéramos en España algo parecido. Bueno, vos sabés que casualmente, mientras que estaba EVA en desarrollo, nosotros estábamos haciendo el encuentro Aula Abierta Ibermedia, también con españoles, mexicanos, chilenos, sobre capacitación en guión audiovisual, tanto guiones para televisión como para cine. Y ellos decían, los españoles decían, que la gran diferencia que tiene la ley de Córdoba es que incluyó lo industrial en el audiovisual. Porque, a ver, en el mundo, cuando se habla de audiovisual, se habla de cultura.
En cambio, en Córdoba, cuando decimos audiovisual, decimos cultura, pero también decimos industria, porque nosotros estamos apuntando a generación de puestos de trabajo, generación de riqueza, generación de contenidos para vender en nuestro país, pero también para el exterior, que nos vean cómo somos y además eso nos genere riqueza. Entonces, nuestra ley, y la están diciendo ellos, los de afuera, que tiene esta gran diferencia. Estamos planteando una ley que piense en lo cultural, pero no se olvida de la dimensión industrial. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web, 168horascórdoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.